¿Ya? Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos en la fe. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro desayuno espiritual. Una gracia especial de Dios que nos motiva, nos impulsa, nos llama a celebrar. Él es de la iniciativa. Lo que Jesús hizo con Zaqueo. Quiero estar contigo, es necesario estar contigo. Él es el que necesita estar con nosotros. Y Él despierta en nosotros la necesidad de estar con Él. Pero el de la iniciativa siempre es Dios, siempre. Nosotros respondemos. Entonces, unos segunditos, ya sabemos para qué, que el Espíritu Santo nos haga sentir y gustar este desayuno espiritual. Las intenciones, intenciones personales, intenciones íntimas, familiares y también intenciones de la comunidad, intenciones de Colombia, etc. A nivel de la parroquia, por Celsa Miriam Betancur Rodríguez, estaría de cumpleaños en este día. Y manda a celebrar María Isabel. Acompañamos pues a la familia Betancur Rodríguez. ¿Quién estaría hoy de cumpleaños? Son detallitos. Bien. A nivel de nuestras amistades, familiares, personas que me piden que encomendemos hoy. Hoy está cumpliendo años un compañero mío. En Roma, el padre Fernando Mendoza, con quien comenzamos aquí en Colombia los ejercicios espirituales personalizados. Que el Señor lo siga bendiciendo, una persona realmente extraordinaria. Lo mismo Liliana Palacino, que pertenece al grupo de Cali, a los martes ignacianos, nos reunimos. También vamos a encomendar a Liliana Jiménez Tenorio, que el Señor la siga acompañando. A Constanza Aguiar Reyes y su hermana Marlene. A Dora Valdés, su esposo Juan José y su hija Lara. Seguimos encomendando a las personas que están enfermas. En el caso mío, el Rodrigo Velasco, Rodrigo Lloreda, esposo de Chiqui Velasco y sus hijos, sigue en estado muy delicado. Lo mismo Luz Elena López, en Bogotá, está en la clínica. Hoy es un día muy especial a nivel social, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Todo lo que ahora se está llamando los feminicidios. Una situación supremamente delicada. Nuestra iglesia hoy nos da la oportunidad de tener oraciones especiales. Y yo quiero hacerme muy solidario con los que están sufriendo, con los enfermos en este momento y con las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia. 67 masacres. Uno ve, oye las estadísticas, ¿no? Estadística más, estadística menos. Pero que son 67 familias. ¿Cómo reaccionan ellas frente a lo que está sucediendo? Realmente es muy, muy delicada la situación. El canto que hemos empleado en esta semana
es juntos como hermanos. Precisamente la homilía me inspiré rezando hoy. Una de las condiciones para seguir a Jesús es seguirlo en comunidad, y más ahora, con tanta complejidad, que no sea una relación mi Dios y yo, no. Nosotros es Cristo en mi comunidad. ¿Qué comunidad? No hay necesidad de que sean 15, 20, 30, a veces sí, pero puede que mi comunidad sean 2, 3 personas. Es mi comunidad. ¿Y cómo sé que es mi comunidad? Porque con ellos puedo hablar de mi vida espiritual. Con ellos puedo trabajar, con ellos puedo salir de nosotros mismos en bien de los demás. Entonces, por eso el canto. Solos no es fácil en este momento seguir al Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Realmente un canto que expresa lo que vamos a decir después del Evangelio. Que vamos caminando, no es fácil caminar, pero con la ayuda del Señor seguimos adelante. Muy bien, iniciamos pues nuestra liturgia reconociendo la presencia trinitaria en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En unos breves segundos vayamos a ese mundo interior, que es muy complejo, ya lo sabemos, y se lo presentamos al Señor en esos tres niveles: personal, familiar, social. Y utilizamos el Señor ten piedad que hemos interpretado esta semana. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Oh Señor,
ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Una pequeña explicación de este estar continuamente pidiendo la piedad. Mucha atención. Él siempre tiene piedad de nosotros, siempre, siempre. Tanto es así que como que no necesitamos decir que tenga piedad. Es como decirle a la mamá, mamá, ámeme, papito, ámeme, ¿no? Pues, papá y mamá siempre. ¿Dónde está el problema? Que tomemos conciencia de aquello, de que él siempre tiene piedad de nosotros, ¿ve? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos piedad con los demás, ¿ve? Ahí estoy implicado yo, ¿no? Entonces, ese es el sentido del Señor, ten piedad. Primera oración, pensemos en las personas que están sufriendo en algún nivel, especialmente enfermos. Y con nuestra imaginación los traemos al corazón. Y esto es válido, esto es válido. Mi Señor sabrá cómo sigue acompañando a los que sufren. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humana. Escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometido a los dolores o a las penas de la enfermedad o a las consecuencias de la violencia en Colombia, especialmente la violencia en la mujer, concedes la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que han sido llamados dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo a favor de la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con esta bella oración, ¿qué queremos decir? Que el dolor, la enfermedad, el sufrimiento es valioso, tiene valor. Nos unimos a los dolores de Cristo en la cruz. Esa es como la introducción para que sintamos y vivamos la Eucaristía. Lecturas. Las lecturas, como ya hemos explicado hasta finalizar el sábado, pasado mañana, están tomadas del libro del Apocalipsis. El Papa el domingo, a propósito de la fiesta de Cristo Rey, dijo algo que es hacía tiempos que no lo recordaba, ¿no? Que Jesús es el Alfa y el Omega. Cuando uno prende el cirio pascual, en los cirios pascuales siempre hay una letra, Alfa y Omega. ¿Qué significa? Las letras, la primera letra del alfabeto griego y la última, Alfa. Él es el que inicia todo. Omega es donde termina. Entonces, Cristo Rey, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es Omega, es decir, es la culminación. Y entonces, con todas estas imágenes apocalípticas, ¿no?, de alabanza, de gloria, ¿no?, es como el triunfo de Cristo sobre todos estos males que sabemos, es el triunfo. Hay uno que ya triunfó, y Él nos llama a que triunfemos, superando las dificultades. Escuchemos, pues, esta primera lectura. Un segundito. Cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Yo, Juan, vi en el cielo otra señal magnífica y sorprendente. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin al furor de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número que es cifra de su nombre. Tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el Salmo responsorial, que es muy bonito, es un reconocimiento de las maravillas que hace el Señor. Entonces lo que vamos a repetir es: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Entonces, en medio de la confusión en la cual nos encontramos en todos los niveles, no perdamos la esperanza, ¿no? De que esto pasará. Algún día pasará todo esto. Nuestra vida también pasará, ¿bien? Pero tenemos asegurado el triunfo si creemos en Cristo. Entonces, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Y lo hacemos en forma de oración. Alguien me decía que en estas Eucaristías, con la gracia de Dios, experimentamos la presencia de Dios. ¿Y cómo la experimentamos? Porque abrimos estos espacios. No nos contentamos con la lectura rápida, sino que abrimos espacios de oración. Son unos segundos, pero son oración. Entonces, cuando tomamos aire, porque es un poquito más largo lo que vamos a leer, decimos, al tomar aire: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Entonces, en las medidas que yo voy tomando aire, contemplamos, salimos de nosotros mismos y contemplamos las obras maravillosas que hace el Señor. Y cuando exhalamos, Dios omnipotente, repito, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y soltamos, Dios omnipotente. Y si me ayuda a mí, son expresiones externas. Colocar la mano en el corazón, la coloco en el corazón. Si me ayuda a concentrarme, cerrar los ojos para no distraerme, pues lo cierro. Cada uno es libre. Primera estrofa. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. La tercera vez la hacen ustedes solos. Segunda estrofa. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. Siguiente. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente. Siguiente. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor.
Dios omnipotente. Muy bien, entonces una forma de alabar al Señor es con el canto de la Aleluya, ¿no? Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que podamos proclamar y especialmente vivir tu santo evangelio. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, parientes, hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Muy bien, estos evangelios, y lo mismo que las primeras lecturas del Apocalipsis, a veces como que son extraños para nosotros, ¿no? Como que esto, pues como no me ha pasado esto a mí todavía. Entonces, sí, lo oigo muy bien, era el evangelio que tocaba, ¿cierto? Entonces, dos cositas. Lo primero, hacernos solidarios con personas que están sufriendo actualmente estas persecuciones. Están sufriendo, ¿bien? Nosotros poco conocemos del Irán, todo esto que está pasando en Oriente, ¿no? Pero el Papa está diciendo que ahora hay más mártires que al comenzar el cristianismo, lo dice el Papa. Y entonces, unámonos pues a todas estas personas que quieren seguir al Señor, pero ven que ese seguimiento está contra otras propuestas, ya sean políticas, ya sean religiosas. Lo que está pasando aquí en Colombia, ya lo hemos hablado, ¿no? Creer que la Comisión de la Verdad es un partido político, o es de izquierda o es de derecha, y entonces criticar y decir que eso no es cierto, que eso está manipulado. Son persecuciones, ¿no? Yo cuando oigo que mis amigos, el padre Pacho de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, que es de izquierda o de derecha, ¿sabes lo que se me ocurre a mí? ¿Jesucristo es de izquierda o es de derecha? ubique a Jesucristo. El Papa Francisco, ¿es de izquierda? Eso dicen los de la derecha. ¿Es de derecha? Eso sí dicen los de la izquierda. ¿Qué va? Cuando hay verdad, hay verdad. Los profetas, ¿son de izquierda o son de derecha? Son clasificaciones políticas. Bueno, pero de eso no iba a hablar. ¿De qué iba a hablar? ¿O qué voy a hablar? Cuando hago referencia a mi vida, no es por vanagloria, es pasajero, sino a nivel de testimonio. Por eso este movimiento espiritual que hay, que se llama Caminantes de Emaús. Yo estuve en un fin de semana y tengo mi camiseta.
tiene sus limitaciones, como todo movimiento tiene sus limitaciones. Ninguna propuesta es ya total, pero tiene un valor extraordinario, y es el valor del testimonio. Y en Cali hay un grupo que me está invitando un fin de semana para estar con ellos. Estoy organizando ese fin de semana. Vamos a ver si lo podemos hacer. Porque quieren hacer 3 días de silencio y de ayuno. Es el movimiento de caminantes de Emaús. Entonces ellos tienen espacios muy hermosos, pero muy fuertes de testimonio. Entonces lo que voy a decirles ahora es, en ese nivel, es mi testimonio. Hay algunas cositas que ya les he dicho. Por ejemplo, que al despertar pongo rezando hoy, hace unos 2 meses. Y esta mañana coloqué rezando hoy y me gustó. Me levanté y en esta hojita coloqué algunas cositas que ellos dicen, pero yo le agregué otras mías, que también las digo. ¿En qué consiste lo de hoy? Fíjense cómo el Evangelio, porque tiene que ver con el Evangelio, dice lo siguiente, que debemos de ser perseverantes. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Entonces, perseverancia es seguir las cosas, seguir. Ser perseverantes. ¿Bien? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Para seguir, conocer a Jesús. ¿Para qué? Para amarlo y seguirlo. Conocer. Entonces, conocer no es solamente a nivel de información. Una gran conferencia, leí el artículo del Papa Jesús y la oración, y leí, está muy bien, información, pero no se quede en la información. Vaya y experimente, ahí está. Es un conocimiento que supone experimentar. ¿Y dónde lo experimentamos? En la oración. Mijitos y mijitas, no hay otra forma, en la oración. Porque la oración me hace experimentar cómo Él está configurándome a mí, dice San Pablo, configurándome en Cristo, siendo otro Cristo. Entonces, guardar esos espacios, para algunos será 10 minuticos, 15 minuticos, tengo demasiado trabajo. El tiempo es proporcional al interés. No tengo tiempo, no estás interesado, pero sí tengo tiempo para otras cosas. Entonces, para mí es la oración. Lo conozco suficientemente, lo experimento en los demás. Esa es otra cosa. Bien, que no solamente conocerlo en mí, sino conocerlo en la persona que me cae mal. Eso es muy duro. ¿Y cómo así? ¿Cómo lo puedo conocer? Aquel que me cae mal o tengo dificultad para relacionarme con él, algo de bueno tiene. Algo de bueno tiene, como nosotros. Algo de malo tenemos. Entonces, ver cómo en ese joven adolescente que está queriendo acabar con todo, hay una fuerza, hay vida, quiere vivir. Entonces, me conozco y conozco. ¿Para qué? Por lo menos para respetarlo, mínimo, para respetarlo. No la voy bien con tal persona. Entonces, sí, no la voy bien, pero la tengo que respetar. Entonces, para seguir al Señor hay necesidad de conocerlo experimentalmente. Segundo, doy testimonio, porque yo puedo tener una experiencia muy profunda, pero no doy ningún testimonio, me quedo calladito. No, esto me debe llevar a la acción. No podemos aquí estar todo el día celebrando la Eucaristía. No. Esto se acabó la Eucaristía y dele a trabajar, a dar testimonio en lo pequeño. Entonces yo tengo esa sabiduría para tomar decisiones libres, responsables y autónomas. ¿Dónde es donde más me conozco allí? Toman decisiones. Entonces, para seguir al Señor, debo tomar decisiones, no por lo que me dicen o porque me vean, sino porque yo soy autónomo y tomo decisiones responsables, libres y autónomas. Luego desee el silencio frente al continuo llamamiento. Y hable en silencio, es guardar silencio frente a lo que Dios me está diciendo. Hay otra que está, si la copio tal cual, la escuché esta mañana en Rezando Hoy. Una condición, fácil de decirla, pero difícil de vivirla. Aceptación que debemos de morir para resucitar. Esa sí es dura. Porque uno no solamente es muerte biológica, muerte de nuestros seres queridos que nos dan tan duro. Sufrimos frente al sufrimiento de nuestros amigos, ¿no? Sino que cada día vamos muriendo ¿a qué?
morir al egoísmo para resucitar en el amor. Esa es la muerte. Y es una muerte hasta el día de la muerte, porque todos, comenzando por el que habla, somos egocéntricos. ¿Qué significa egocéntricos? Que todo lo queremos ver de acuerdo a nuestra mirada, de acuerdo a lo que yo soy. Y juzgamos de acuerdo a lo que yo soy. Entonces, para seguir al Señor, debo de morir a ese egoísmo, morir. Si el grano de trigo no muere, no resucita. Y por último, tener esperanza. De que de todo lo que está pasando en el mundo, a nivel personal, familiar, etcétera, algo positivo va a salir. Eso es todo lo de hoy, ¿no? Entonces repito lo del Evangelio, ¿no? Ni un cabello de su cabeza perecerá. Es una comparación que está indicando que el Dios de Jesús siempre está con nosotros, siempre, siempre. Ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Entonces, sienta o no sienta, estoy en una crisis, perdí la fe, se me fue Dios, estoy enredado. Señor, aquí estoy, no siento nada, te perdiste, tengo una soledad, tengo una noche oscura. Hay muchas personas que tienen noche oscura, no veo nada, Padre, no veo nada. Aquí estoy, aquí estoy. Y recuerde que ningún cabello, ni un poquito de mi piel se va a dañar, porque ahí está el Señor. Eso es todo. Bien. Entonces, de lo que yo dije, fue lo que me inspiró el Señor. Oiga, ¿qué me gustó? ¿Qué me cayó a mí? Conocer a Jesús para amar y seguirlo. Ah, me faltaba una cosita. Vivir en comunidad. Vivir. Esto no es mi Dios y yo. No, no, no. Qué bonito tener un grupo que yo me pueda encontrar. Qué bonito tener una persona con que yo puedo hablar de mi espiritualidad. Esto solo es muy difícil. Muy difícil. Padre bueno, gracias por esta Eucaristía. Gracias por Rezando Voy, que nos inspira. Y aquí estamos, queriendo conocerte, experimentarte, para amarte y para seguirte en medio de las dificultades. Así sea. Así sea. Tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Por el misterio que representa la mezcla del vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarnos con la divinidad de Cristo, ya que se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Estos brazos se elevan alegres, las ofrendas del vino y del pan. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Con espíritu humilde y corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad, hermanos, para que nuestra vida, el día de hoy, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Así sea. Recibe, oh Dios, el sacrificio que te ofrecemos con confianza por tus servidores que están enfermos, por tantas mujeres que han sufrido las consecuencias de la violencia,
y haz que quienes en esta vida están soportando tantos sufrimientos alcancen el descanso eterno en la vida futura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El prefacio que voy a utilizar es el de la pasión. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Eficacia salvadora de la cruz. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder inefable de la cruz y del dolor, resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, con los ángeles y con los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Fíjense cómo en estas dos afirmaciones es el resumen de lo que dijimos después del Evangelio. Para seguir al Señor, una condición: aceptar la muerte al egoísmo, al pecado. Aceptar muchas cosas que nos suceden y que no entendemos, pero hay esperanza, proclamamos tu resurrección. Como estamos en proceso, ven, Señor. Cinco pequeñas oraciones. Así pues, Padre, al celebrar el memorial. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
especialmente de nuestra hermana Celsa Miriam Betancourt Rodríguez, que estaría cumpliendo años. Ten misericordia. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Una exaltación, un reconocimiento, una alabanza a Cristo, que hace posible todo lo que hemos tratado de vivir y de explicar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos por la comunión espiritual con la oración del Padre Nuestro, que hemos dicho que es un proyecto de vida, no simplemente es una oración, es un proyecto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Oración de liberación. Para seguir al Señor, que es el tema de hoy, hay que ser libres de tantas cosas que nos oprimen o que nos encierran en nosotros mismos. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Y con ustedes. Y nos deseamos esa paz que viene de la justicia. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas en la fe, este es Jesucristo que hace posible que los sigamos con amor y con esperanza. Felices los que creemos en esta Eucaristía, los que creemos en Él. Purifiquemos nuestro corazón para recibirlo, diciéndole: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. Pueden hacer ustedes su comunión espiritual, cuerpo de Cristo. Uno de los signos ineludibles por el cual creemos que Dios está con nosotros es la paz. Si tenemos paz interior, ahí está el resucitado. Era lo que deseaba el Señor cuando resucita: la paz esté con ustedes. Entonces vamos a cantar ese canto tan antiguo, tan hermoso, ¿no?, del padre Juan José Briceño: ha venido el Señor a traernos la paz. En medio de las dificultades, ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor,
por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Somos hermanos, sí, con su vida y su amor. Somos hermanos, sí, somos un corazón. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. ¿Qué podré ya temer si tú moras en mí? ¿Qué podré ya temer si yo estoy todo en ti? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Siempre cerca de ti, juntos en el altar. Siempre cerca de ti, en la patria eterna. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Cantando me acordaba del padre Ignacio Larrañaga, que tiene esa frase que suelo repetir, que Dios nos da la paz, pero no nos deja en paz. ¿Por qué? Porque la paz no es no tener problemas, sino saberlo resolver. Muy profundo. Bueno, muy bonito. Démosle gracias a Dios por esta hermosa Eucaristía que Él nos ha regalado. Nuestra última oración por los enfermos, por las mujeres que han sufrido consecuencias de violencia. Día Internacional, el nombre exacto es Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección. Muestra a tus servidores enfermos el poder de tu auxilio y también a las personas que han sufrido consecuencias de violencia, para que aliviados por obra de tu misericordia puedan volver sanos, sanas, salvos a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, algunos avisitos que los hemos leído durante todas estas Eucaristías. Se están volviendo a invitar al bingo que vamos a tener ahora el sábado 28 de noviembre a las 7 de la noche. El premio mayor será de 1,000,000 de pesos en efectivo. Y tenemos otros premios como televisor de 32 pulgadas, un bono de Arturo Calle de 200,000 pesos, licuadoras, etcétera, una figura de San José, etcétera, juego para niños. Bueno, la idea es que podamos compartir una actividad sana en la familia, sin salir de la casa. Los invitamos a colaborar por la compra de cartones con 20,000 pesos. ¿Cómo se hace el trámite? Pueden acercarse al despacho parroquial en horario de oficina o también adquirirlos a través de la página web. Una vez cancelado, se tomará su correo electrónico y entre el viernes 27 de noviembre y el sábado 28 por la mañana se estarán enviando los cartones a sus correos respectivos en formato PDF. Pueden imprimirlos varias veces para jugar los diferentes premios. Atención a esto, cuando se inicie la transmisión el sábado 28 por la noche, se les dará un número en WhatsApp y simplemente cuando completen la línea o el cartón, digitas la palabra, cuando ganen, bingo, y envías una foto del cartón, así de simple. Entonces es una forma de ayudar a la parroquia. Que la Virgen María nos acompañe hoy día de las mujeres que han sufrido ataques a su cuerpo integral. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que tengan un buen día. Si Dios permite, nos vemos mañana. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias, padre. Muy bien.